señoras y señores. Celebramos hoy la fiesta de Santa Lucía, patrona de nuestro municipio, y también vivimos una tradición que cumple nada más y nada menos que 56 años. Recibimos a una Lucía que viene de Suecia, un país que también vive de forma muy especial la festividad de Santa Lucía. Obviously, thank you very much to Sara de Lucía from Gran Canaria and also Mr. Juan in representation of the Light Board. And well, that's once again the lovely tradition of the Lucía that is so important for Sweden too. It's actually already over 50 years that we have this cultural exchange and this tradition. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Luleå, al Club de Leones y al Patronato Reina de la Luz por hacer posible este encuentro cada año. Gracias también al Cabildo de Gran Canaria por su colaboración. Special thank you very much to the City Hall of Luleå, Lions Club, the Light Board of the Lucía, and obviously to Owa Cabildo or Owa Local Government for keep hosting this lovely tradition. Y por supuesto, quiero dar las gracias a la Comisión de Fiestas de Santa Lucía por el programa de actos que han preparado para este año. And thank you very much, especially to the people, the whole team in charge of this lovely Santa Lucía festival, as probably every year they do a wonderful team. So thank you very much, especially for this year, for 2019. Santa Lucía siempre ha sido un pueblo hospitalario y abierto al mundo. Hemos sabido mantener nuestra identidad canaria y convivir con otras culturas. Más de 100 nacionalidades conviven en nuestro municipio, donde residen 77 personas de nacionalidad sueca. Un número pequeño, al lado, por ejemplo, de las 1.900 que han venido de Cuba o las 1.400 que han venido de Italia. Santa Lucía is one municipality which is very open to different cultures and nationalities, and actually even though you only have 77 people from Sweden living here in comparison with other nationalities, which is far more, it is actually showing you that Santa Lucía has been always one open municipality to different cultures and different nationalities. So it's like a very cosmopolitan municipality. En este medio siglo que dura la tradición, la población de nuestro municipio se ha multiplicado por tres. Nuestra ciudad ha cambiado mucho desde aquel 13 de diciembre de 1963, cuando el capitán de marina sueca, llamado Musberg, se encontró un gran atasco en la carretera que conduce a nuestro pueblo. Well, he's just reminding you that the city has, or the municipality has changed a lot, I mean, with increase of population. It has changed a lot since this day in 1963, that you know very well the story, when this guy from Sweden, this captain of Sweden, got stuck in a traffic jam and realized what was going on in Santa Lucía. So since then we have big change in the town. Musberg preguntó las causas del atasco y le explicaron que la razón era que se estaba celebrando la procesión por la festividad de Santa Lucía. Musberg venía de Luleå, como nuestro invitado de hoy, y así nació una tradición que seguimos manteniendo durante todo este tiempo. He's merely reminding what happened this day in 1963. As you know, this guy from Sweden got stuck in a traffic jam, and then he realized what was going on in Santa Lucía. The reason why it was this traffic jam was the procession, right? So he's just reminding everyone how it began over 50 years ago, merely like an accident, right? Dar gracias a todas las personas que se han acercado a estas casas consistoriales, a todos ustedes, y que disfruten